Su sueño era ser futbolista, jugó en las fuerzas básicas de Chivas, pero nunca llegó a primera división porque no iba a los entrenamientos. Mi sueño, güey, siempre fue ser futbolista, pa. Caímos acá, güey, pues por ahora sí que por horas del destino, güey, pero siempre quise ser futbolista. Ya cuando iba ya en la prepa, güey, acá el desvergue, acá pues ya. Ya no le di por ahí, pero jugué en básica, güey, de Chivas. ¿Te jugar a un club? Sí, no. ¿En la Chivas? Sí, güey, la primera generación. Ahí en Verde Valle, pa, yo entrenaba ahí con José Juan, güey. ¿Cómo hacías? Sí, pa, pregúntale, güey. ¿Y de qué jugabas, güey? De medio derecho, de volante derecho, güey. ¿Eras correlón o qué? Era correlón. ¿Rápido? Sí, güey. Pero pues me valía verga, pues no iba a los entrenamientos y acá, pues tú sabes que eso es. No fuiste tan disciplinado como se dice, pues. No. Su pasión por el fútbol no lo ha dejado del todo, pues es aficionado al Atlas. Aprendió a tocar guitarra con solo mirar tutoriales en YouTube. Sus influencias son artistas como Chalino Sánchez, conocido como el Rey del Corrido, Ariel Camacho y raperos como Tupac y The Notorious B.I.G. Tiene un tatuaje en el pecho que dice All Eyes on Me en homenaje a Tupac. Más o menos a los 17 años de edad, trabajó en un restaurante en Zapopan, Jalisco. Bueno, pues yo me desempeñé partiendo verduras y todo lo que es el área de la comida. Me desempeñé también en repartir la comida dentro del restaurante. Aquí poníamos lo que viene siendo las verduras, calentábamos la comida, la sol, todo lo que viene siendo todo este restaurante. En lo particular sí me gustó el trabajo, sí me gustó todo lo que trae el trabajo, pero no estudiaría gastronomía. Fue mesero en el barrio Little Italy de Nueva York y en Los Ángeles trabajó en la construcción. A los 20 años se mudó a Culiacán para intentar comenzar su carrera como músico. Tocaba en fiestas privadas donde empezó a cobrar dinero. Su primo, Jesús Roberto, alias Tito, escribe El Belicón, que despegó localmente y terminó siendo la primera canción de Peso Pluma en alcanzar el éxito. George Prajin, CEO de Prajin Music Group, tenía dudas de Peso Pluma y una de las pruebas que le puso fue que se aprendiera la canción Wish You Were Here de Pink Floyd en guitarra y que la grabara. Dicha grabación el día de hoy no se ha dado a conocer públicamente. Ya trabajando juntos, Peso Pluma y Prajin vieron que una de las claves del éxito de artistas de reggaetón eran las colaboraciones. Así que hicieron equipo con artistas como Natanael Cano, Fuerza Régida, Karol G y más para lanzar una serie de canciones. En una conversación con Rolling Stone, menciona que su disco Genesis, la gente vio el lado bueno, el lado del superhéroe, mientras que en su disco Éxodo es el lado oscuro. Van a ver muchas cosas de por qué hacemos lo que hacemos y por qué cantamos lo que cantamos. ¿Por qué la gente y los medios siempre nos ponen en contra? ¿Por qué los medios siempre buscan algo malo? ¿Por qué siempre la gente se enfoca más en lo negativo que en lo positivo? Ha tenido muchas ofertas para participar en películas y series, pero las ha rechazado, pues dice que no le gustaría estar sentado en un solo lugar por mucho tiempo. Se pondría inquieto mientras cambian los lentes de las cámaras y los sets, aunque admite que le gustaría participar en la serie de Narcos México, aunque tristemente Netflix canceló la serie. ¿Te sabías estas curiosidades de Peso Pluma? ¿Qué otras conoces? Te dejo estos videos que te pueden interesar. Mi nombre es Mario y este es el canal Mo. Gracias y nos vemos en el próximo video.